Que el dolor no te detenga. Lo que te ayudará a avanzar y a no quedarte estancado es no permitir que la circunstancia que estés viviendo, sea buena o no sea tan buena, sea de celebración o sea de llanto, que ninguna de las dos te detengan en seguir haciendo la voluntad de Dios. Amén. Porque hay personas que se detienen cuando tienen una gran victoria y luego caen. Y hay otros que se detienen cuando tienen una tremenda derrota y siguen caídos. Uno tiene que aprender a seguir enfocado en Dios, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. Este era el secreto del apóstol Pablo: continuar haciendo aquello para lo cual Dios lo había ungido. Dile a alguien que el dolor no te detenga. En el libro de Génesis, capítulo 32, verso 24, encontramos la tremenda historia del patriarca llamado Jacob. Todos conocen mucho la historia de Jacob, cómo había recibido la primogenitura engañando a Esaú y engañando a su padre Isaac. Después de pasar casi 20 años en las tierras de Labán, la palabra de Dios declara y dice que más de 10 veces le cambió Labán el sueldo a Jacob. Pero durante esa temporada, Dios siempre estuvo con Jacob, porque Dios le había prometido a Jacob: no te dejaré ni te desampararé hasta que no haga en ti lo que yo he dicho que voy a hacer. Y Dios estuvo acompañando a Jacob por espacio de toda su vida, porque Dios había hecho una promesa a Jacob de que estaría con él todos los días. Ahora bien, cuando Jacob regresa para encontrarse con Esaú, se encuentra con el temor y el miedo de que va a enfrentar posiblemente que su hermano lo va a ejecutar. Y este temor o este miedo lo llevó, como dice la escritura, a quedarse solo. Y allí en esa soledad, la palabra de Dios dice que tuvo un encuentro con Dios a través de un ángel, un encuentro tan sobrenatural que Jacob jamás volvió a ser el mismo. De hecho, Jacob salió con un nombre diferente. Entró como Jacob y salió como Israel. Y la escritura dice textualmente en el verso 24 del capítulo 32: así se quedó solo Jacob y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, diga conmigo, no podía, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le dijo: si no me bendice, no te va, no te voy a soltar. Imagínate lo decidido que estaba Jacob de recibir un cambio, una bendición, una transformación, que a pesar de ser golpeado, se mantuvo atado a la idea de ser bendecido. Gracias por su entusiasmo. Y es exactamente ese tipo de pasión la que nos hará diferente a los mortales, la que nos ayudará a reponernos y a levantarnos a donde otros cayeron que nunca más se levantaron. Esa idea de que no voy a desistir de lo que Dios me ha dicho hasta que yo no lo vea. No importa lo que sufra, cuánto me golpeen, yo voy a obtener lo que Dios dijo que voy a obtener. Y hoy yo quiero animarte a que te amarre a esa idea y a que tenga el espíritu de Jacob, de no dejarte desanimar por el golpe o el dolor que en el día de hoy pueden estar experimentando. Solo piensen, el hombre más fuerte del mundo puede golpearte y tú sentir dolor. Ahora imagínate un ángel.
un ángel que tiene un poder sobrenatural, golpeó tan duro a Jacob que le sacó el muslo de la pierna, se lo descoyuntó, se lo despegó. Y Jacob, sintiendo aún el dolor, arrastrando el pie, no dejó que el dolor de aquí lo aflojara aquí. Mantuvo su brazo amarrado, aunque aquí le estaba dando un dolor, porque estaba decidido a no volver igual a los suyos. Le había dicho a sí mismo: no seré el mismo. Jacob se hartó, se cansó de ser la misma persona. Tú no vas a llegar a cambiar para ser mejor hasta que no te hartes de cómo tú estás. Tiene que llegar a un punto donde tú digas: ya no quiero ni voy a ser la misma. Necesito un cambio. Amén. Diga conmigo: no soltó. Imagínese cómo estaba atado Jacob a un cambio. No quería seguir siendo el mismo hombre de 20 años atrás. Quería ser diferente. Y él sabía que solo en Dios se puede ser diferente. Que solo un encuentro con Dios nos puede transformar en una persona diferente. Nadie va a cambiar a sí mismo. Nadie tiene el poder para cambiar sí solo. Necesita el empuje, la intervención, el toque del Dios Todopoderoso para que sea totalmente diferente. Un encuentro con Dios puede cambiar nuestras vidas para siempre. Se llamaba Saulo el que estaba montado en el caballo, en el burro o en el camello, no sé en qué. Pero cuando cayó al piso, haber sido golpeado por Dios, terminó siendo un Pablo, un hombre lleno de la gracia de Dios. Solo un encuentro con Dios puede cambiar tu vida, tu familia, tu casa, tu destino. Y yo creo que Dios hoy te trajo para decirte: yo soy el único que puedo emitir un cambio en tu vida, que tú jamás volverás a ser el mismo. A su nombre. Por sí solo no podemos. Necesitamos ser intervenido por Dios. Y Jacob es transformado y pasa de Jacob a Israel, de ladrón a príncipe. Pero hay tres puntos que podemos observar en el cual Jacob tomó, se abrazó. Tres puntos que llevaron a que este patriarca realmente tuviera la primogenitura y fuera realmente transformado y bendecido. Lo primero era que tenía un anhelo por ya no ser el mismo. Se cansó de ser Jacob. Se cansó de engañar y ser engañado. Se cansó de huir. Se cansó de ocultarse. Se cansó y anheló ser cambiado, ser transformado. Hasta que no anhelemos realmente la presencia de Dios, no la vamos a tener. Hasta que no anhelemos cambiar, no vamos a cambiar. Tú, en ti tiene que despertar un anhelo por ser diferente. Cánsate de venir a la iglesia y dormirte en los cultos. Cánsate de esa vida apática, seca, muerta. De esa vida mortal y carnal. Cánsate. Cansémonos de ser una pelota de fútbol del diablo. Que él juegue con nuestras emociones. Que mañana estemos aquí, mañana estemos allá. Nosotros no somos cualquier persona. Dios nos llamó a ser almas de guerra. Somos almas de destrucción contra las tinieblas. Alguien tiene que alabar a Dios. Deja de ser la víctima y conviértete en el cazador. Es tiempo de que te levante. Es tiempo de que entienda que el que está contigo y el que te llamó, te llamó para obras grandes, excelentes y maravillosas. No le permita a un diablo derrotado que te mantenga arruinado, deprimido y llorando cuando hay un Cristo de victoria que lo venció en la cruz del Calvario. Aleluya. Y nos dio a nosotros como cabeza y puso a Satanás bajo nuestros pies. Esa es la realidad. Anheló la bendición. Anheló ser transformado. Anhela. Cuando tú anhelas algo, no tengo tiempo para explicar, pero cuando tú anhelas algo, lo abrazas con toda tu fuerza.
hace todo lo posible por obtenerlo a su nombre. Cuando yo buscaba ese bautismo del Espíritu Santo, que lo anhelaba, yo me iba a las vigilias, a los ayunos, a los cultos, a todo lugar donde yo podía entender que el Espíritu Santo iba a estar presente, ahí estaba yo buscándolo. Lo busqué hasta que Él vino, ¡pum!, y derramó su presencia y habitó dentro de mí. Y hace más de 25 años estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que busque es el que haya. Alguien dijo por ahí, alguien que tal vez no nunca lo van a oír, alguien dijo: no hay nada profundo para los que buscan. No hay nada profundo para los que buscan. Déjenme que le caiga la palabra para que luego digan: oh, aleluya, ay, gloria a Dios. No hay nada tan profundo para aquellos que anhelan encontrarlo. Hay alguien que alaba a Dios. A su nombre. A su nombre. Qué bueno es Dios. No hay nada tan profundo para aquellos que buscan. Anheló ser cambiado. Segundo, se quedó solo. Hay momentos en que solo una soledad de hombre y una compañía de Dios es la respuesta para ser diferente. Hay momentos en que necesitas despedirte de mamá, de esposa, de esposo, de hijo, y quedarte sola, sola con Dios, para que ahí a sola el cirujano te meta a esa sala de cirugía y opere y quite y añade y arranque y estabilice cosas que en tu vida necesitan ser cambiadas. Debe de anhelar eso y debe de saber que cuando te queda, cuando busques ese tiempo a sola con Dios, es cuando le damos la oportunidad al Eterno de trabajar con nosotros. Es cuando callamos las opiniones de los que nos rodean y solo permanece la de Dios y la de su palabra. Cuando Moisés subió solo, vio la gloria de Dios. Dice que Dios descendió y estuvo con él. Cuando Elías se quedó solo en la cueva, se le apareció Jehová. Alguien tiene que alabar a Dios. Y Cristo de tiempo en tiempo despedía a la multitud, dejaba de hacer milagros, dejaba de profetizar, dejaba de sanar y se iba a los desiertos para estar solo, para recibir impartición, fuerza, dirección. Necesita sacar tiempo para estar a sola con Dios. El que no saca tiempo para estar a sola con Dios jamás conocerá intimidad y profundidad y expansión, y nunca será dimensionado. Alguien tiene que alabar a Dios. A su nombre. Y tercero, el dolor y los golpes no lo detuvieron. Escucha esto: lo golpeó el ángel, le dolía aquí, lo descoyuntó, pero aún así el dolor no fue suficientemente capaz de decirle: suéltate. A pesar del dolor que estaba sintiendo, no soltó la oportunidad de ser cambiado. A pesar de sentir el golpe, no dejó que el golpe soltara lo que Dios estaba a punto de darle. El problema de muchos de nosotros es que tenemos anhelo, nos quedamos solos, pero cuando viene el golpe y el proceso, soltamos. Es muy fácil y es muy común escuchar cristianos, Dayana, que cuando están todo bien dicen: aleluya, yo abrazo la bendición. Pero cuando lo enfrentan, cuando lo golpean, cuando lo calumnian, cuando lo persiguen injustamente, dicen: ya yo no voy a predicar más, yo suelto esto. Jacob no soltó, Jacob amarró, Jacob abrazó, Jacob dijo: me duele. Y posiblemente, alabe a Dios, y posiblemente cuando el ángel lo golpeó echó un grito: guay mi madre. Si era dominicano, guay. O si fuese mexicano, ay, ay, ay. Pero le dio duro. Pero a pesar de que le golpeó, no lo soltó. Estaba decidido a ser cambiado. Y es exactamente el centro del mensaje, que Dios muchas veces va a permitir cierto golpe, cierto dolor. Muchas veces vamos a experimentar momentos tan dolorosos que quisiéramos soltar todo. Y posiblemente muchos de ustedes han tenido la idea de ya no seguir
persistiendo en lo que Dios ha puesto en su corazón. ¿Por qué tanto el rechazo, el golpe, la crítica, la persecución, la mala interpretación que han hecho en contra de ustedes, que ustedes han decidido no seguir más? Pero el Espíritu Santo los ha convocado a ustedes y a los miles que están en las redes para decirles: no suelte, porque aunque haya dolor y aunque haya golpe, la bendición va a caer sobre ti y sobre tu casa y tu familia. Hay alguien aquí hoy que dice: Dios, yo no lo voy a soltar. Siento la unción. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Y él no lo soltó. Golpeado. ¿Tú sabes lo que? Un golpe de un ángel. A su nombre. A su nombre. Un ángel golpea al patriarca y el patriarca no suelta. Y es parte de los procesos que vamos a vivir en el evangelio. Por eso el reino de los cielos no es para cobarde, es para valiente. Es para aquellos valientes que no importa lo que sucede en su vida, están decididos a alcanzar y a obtener lo que Dios y la Biblia han prometido. A su nombre. Todo hombre y mujer de Dios en la Biblia y fuera de la Biblia, que hoy puede disfrutar de la plenitud, de la anchura, de las dimensiones de Dios, tuvo que ser golpeado. Y actualmente están siendo golpeados de una forma o de otra. Sin embargo, ya han pasado tantas pruebas que ya tienen experiencia en aguantar golpes. Pero no van a aflojar. Yo miré una película de un hombre en Brasil que le hicieron de todo, pero nunca lo pudieron destruir. Y cuando terminó la película, eso fue impresionante, le levantaron calumnia, narcotraficante, de todo, pero no lo pudieron destruir. Y cuando terminó la película, él dijo: me encanta la persecución, porque en esos tiempos de dolor es donde yo crezco, es donde yo me expando. Habrá alguien que alaba a Dios. Y eso es bíblico. A su nombre. Esta leve tribulación produce cada vez un eterno peso de gloria. ¿Hay alguien listo para eso? A su nombre. Pablo dice que él crecía en la muerte. Y ese apóstol Pablo, por ejemplo, Pablo, golpeado más que todos nosotros, dice: entonces vinieron los judíos de Antioquía. ¿Y sabe qué le hicieron a Pablo? Cuando él había hecho aquel milagro de parte de Dios, dice que lo sacaron, lo arrastraron. Lo arrastraron de Iconio, lo arrastraron de Listra, de esa ciudad. Y dice que a las afueras lo apedrearon y le dieron tan duro que lo dejaron como muerto. Los hermanos lo rodearon y en fracciones de 3 minutos Pablo se levanta, se sacude el polvo y le dice a su compañero: mañana a las 6 de la mañana salimos para todas las ciudades cercanas a predicar el evangelio de Jesucristo. Alguien alaba la gloria de Dios. A su nombre. Y mira lo que dice la palabra de Dios: después de anunciar el evangelio a aquellas ciudades y de hacer muchos discípulos, oiga esto, muchos discípulos, cuando lo apedrearon él hizo muchos discípulos. A su nombre. Volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, y confirmando los animó a los discípulos y los exhortó que a través de mucha tribulación se entraría al reino de los cielos. ¿Sigo o paro? Escúchame, la gente que lo vieron golpeado, que lo vieron sangrentado, que lo vieron cómo lo humillaron, fue la misma gente que luego los animó y le dijo: vamos para adelante porque Dios está con nosotros. Un hombre maltratado, ultrajado, malinterpretado, golpeado, apedreado, sangriento, cuando se levanta del piso hace más discípulos que nunca, confirma la fe de los demás y anima a todo el mundo y le dice: vamos a seguir para adelante porque el reino de los cielos está entre nosotros. A su nombre. Lo golpean, pero él se levanta y ¿qué hace? Sigue predicando. No dejó que el dolor detuviera la obra de Dios en su vida. No,
no permitió que los golpes, la confusión que hicieron en contra de él, las calumnias que levantaron, detuvieran al apóstol Pablo de predicar. Golpeado, maltratados, botando sangre, se levantó, porque al que le dan una pela de piedra, al que le tiran piedra y lo dejan como muerto, algún brazo le distorcieron, un hueso le rompieron. Te imaginas ese hombre todo roto, todo partido, no había curita para ponerse ahí. Algún trapo se puso así sangriente. Se levantó por la mañana y dijo: vamos a predicar porque hay que ir a ser discípulo. A eso yo llamo un cristiano que no está enfocado en un evangelio de prosperidad, sino que está enfocado en el reino de los cielos. Establecelo y expandilo en la tierra. A su nombre. Los de ahora, ¿qué haríamos? Demandar a la multitud. A su nombre. Pablo, ¿qué hizo? Siguió predicando. Y esos son los ejemplos que debemos de seguir. Hombres como Pablo, que a pesar de ser apedreado, golpeado, se levantaban y continuaban. Pero el evangelio es tan fácil en muchos lugares. Ay, amanecí depresiva, no voy a hacer nada. Y estoy en prueba porque nadie me le dio un like a lo que yo dije. Me siento desanimada, no voy a hacer nada. Hay alguien que pueda alabar a Dios. Tenemos el apóstol Pablo, que lo apedrean, lo golpean. Y él se levanta y dice: anímese porque Dios está con nosotros. El reino de los cielos se hace fuerte. A su nombre. A su nombre. Y él animaba que continuaran hacia adelante. Y ese apóstol Pablo es el que escribe y dice lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Pablo dice todo esto de los golpes. Él dice: estoy derribado, en apuro, pero nunca dijo: estoy desanimado. Pablo dijo: estoy en apuro, me derribaron, me golpearon, me hicieron dolor, pero nunca me lograron desanimar. ¿Sabe por qué Pablo nunca logró que el diablo lo desanimara? Porque Pablo no ató sus emociones a los aplausos o a los golpes de la multitud. Pablo ató sus emociones al reino de los cielos. Y cuando tú atas tu estado de ánimo a Dios, no te importa quien te hizo así o quien te hizo así. Como quiera, el gozo lo tiene, porque no eres dependiente de multitudes, eres dependiente del Espíritu Santo y del reino de los cielos. ¿Habrá alguien que alaba la gloria de Dios? Acabo de tener una visión. Vi un león alto, grande, rugiendo. Hay un rugir de Dios en las naciones. Dios está convocando a los Pablo, está convocando a los Jacob, y le está diciendo: levántense. Sigo o paro. Sigo o paro. Nunca permitió que los procesos y los golpes lo desanimaran. Diferente a muchos cristianos que no llegaron hoy y no se conectaron. Esos cristianos que andan desanimados de cualquier cosa. No me saludaron, no tengo ánimo. Pablo nunca permitió que el golpe, la pedrada, lo desanimara. Pues cuando nosotros tendemos a desanimarnos, a su nombre. Pero Dios dice: no te desanime. Tiene que aprender a tomar decisiones no basadas en tus emociones, sino basada en la Biblia, Dios. En los momentos de dificultad y de dolor, no reacciones según el dolor, porque te va a lastimar más y va a lastimar a otro. Reacciona según la Biblia, aunque tus emociones quieran decir otra cosa. El salmista David, un ejemplo tan extraordinario, cuando llega de conquistar una ciudad, de a su ciudad, encuentra que todo está quemado, su familia se la robaron, los amalecitas. Y dice la Biblia que lloró tan profundo que le faltó fuerza para llorar. A su nombre. Le robaron su familia, lo perdió todo, quemaron su casa. Lloró hasta que le faltó fuerza, pero se levantó y dijo: Dios, ¿qué hay que hacer? Hay alguien que diga aleluya. Me quemaron la casa, me robaron mi familia, lo perdí todo, estoy triste, pero Dios, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde que tengo que seguir predicando? David no permitió que el dolor lo estacionara.
y se deprimiera, decir Dios no me ama, Dios no me ama. No, no, no. Él se levantó y dijo: Dios, ¿qué hay que hacer? Hay mucha gente hoy aquí que lo único que le falta hacer es esto. Dios, ¿qué hay que hacer? Es tiempo de que alguien se seque la lágrima y le diga: Dios, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Para dónde quieres que vaya? Alguien que no se detenga por lo que está sufriendo, sino que aproveche lo que está sufriendo para decir: Dios, ¿qué hay que hacer? ¿Habrá alguien aquí hoy que le diga: Dios, dime, ¿qué hay que hacer? David consultó a Dios, dice la Biblia. En medio del dolor fue a Dios y le dijo: Dios, ¿qué tengo que hacer? No permita que lo que estés viviendo te haga desconectarte del Dios que te puede llevar a otra dimensión. Alguien aquí, dile al que te queda al lado: sécate lágrimas porque hay algo que hacer. Sécate lágrimas porque hay cosas que recuperar. Sécate lágrimas porque hay cosas que hay que conquistar. Perdiste muchas cosas, pero Dios y tú son mayoría. Hay alguien que alaba la gloria de Dios. Puedo quedarme solo, puedo quedarme sin miembro, puedo quedarme sin esposa, sin hijos, sin dinero, sin residencia, pueden romper el pasaporte, pero si se quedó Dios conmigo, si se quedó Dios conmigo, Él levanta otra nación de mí. Hay alguien que alaba a Dios. Si se quedó Dios conmigo, Shamalaya Kima. Es por eso, Rica Tarabashanda. Es por eso que Dios le dice a Moisés: si tú quieres, yo elimino este pueblo de duro serví y de ti levanto una nación. Oye la expresión de Dios. Dios le dice: yo no dependo de ellos para ser Dios. Yo te agarro a ti y espero 40, 70 años más y te levanto una nación. El que está con Dios lo tiene todo. El que está con Dios lo tiene todo. Alguien alabe la gloria de Dios. Necesito que le repita a alguien: sécate, porque hay cosas que hacer. Sécate, porque hay cosas de Dios que conquistar. No deje que el dolor te estacione en una melancolía y una depresión y un desánimo. Dios dice: no, hay cosas que tengo que hablarte y hay cosas que vas a conquistar. Hay alguien que diga: perdí esto, perdí lo otro, pero no perdí mi fe ni mi conexión a Dios. A David le robaron la familia, le quemaron todo, pero no le pudieron desconectar de Dios. Y David, en medio del dolor, le dijo a Abiatar: acércame el instrumento para consultar a Dios. No permita, porque el enemigo va a usar esa temporada de dolor con un solo objetivo: desconectarte. Que deje de oír, que deje de ser influenciado por Dios y que comience a ser influenciado por las cosas que estás viviendo. Él va a querer desconectarte. Shamalaya. No sé lo que tú estés sufriendo en tu familia, pero no te deje de conectar. No sé si perdiste el crédito, pero no te deje de conectar. Tal vez te llegó una carta de migración, te va, no te deje de conectar. Yo no sé cuántos salvadoreños, hondureños, haitianos, nicaragüenses escucharon noticias que hay que no se dejen de conectar. Manténgase conectado más a la palabra de Dios. Manténgase conectado a la Biblia, porque ella está por encima de todo reino y de todo gobierno y de todas leyes. No te dejes de conectar. Sigo paro. Se me fue el tiempo. Muchas veces, como David, pasamos momentos donde perdemos todo. Pero Dios dice: ¿qué hay que hacer? Alguien tiene que levantarse y decir: ¿qué hay que hacer? Dios te dice hoy: puedes seguir hacia adelante aunque esté adolorido y golpeado. No deje que el dolor y lo que perdiste hoy te quite la comunión y la oportunidad de ver la gloria de Dios. Alguien alabe la gloria de Dios. Jacob, la pierna rota, intenso dolor, y el ángel tuvo que decirle: suéltame, porque ni el dolor pudo con él, ni el ángel tampoco. La Biblia mía dice que el ángel le dijo: suéltame. Yo no sé si Jacob lo abrazó con los brazos carnal y con los brazos de espíritu, pero yo sé que el ángel se vio en obligación de decir: suéltame, porque él no pudo soltarse.
Ok, digamos que no, digamos lo que dice la Biblia, no pudo soltarse. Tú puedes ser el ángel que tú quieras, pero Dios me dio algo a mí que tú mismo tendrás que soltármelo. Hay alguien que está listo a agarrarla. Hay alguien que cree que Dios va a oír su oración. Dios va a oír su clamor de fe. Tú sabes lo que un hombre golpeado, y ni siquiera el puño del ángel pudo debilitarlo. Rota la coyuntura de la pierna y no pudo debilitar los brazos. Porque cuando tú estás decidido a que quiere algo de Dios, nadie te puede decir lo contrario. ¿Cuántos bendicen a Dios? Golpeado pero agarrado. La iglesia primitiva, nada la detenía. A Pedro, Pablo, a los apóstoles, nada lo detenía. La Biblia dice que hicieron un milagro Dios a través de Pedro. Levantó un paralítico de 40 años frente a la puerta de la Hermosa. Lo tomaron los concilios, los sacerdotes. Dice que le dio pánico. Lo pusieron, ellos se defendieron, Pedro y Juan. Y dice que aquellos sacerdotes, al mirarlo, se admiraban, porque sabían que hablaban con un denuedo y con una ciencia, una sabiduría que era imposible para un pescador normal. Por eso dijeron, ellos estuvieron con Jesús, porque lo que habla se oye como que de Dios. Suena a Dios, huelen a Dios. Esta gente lo que tiene se lo proveyó Dios. Nosotros duramos años estudiando las leyes para hablar como hablamos, y ellos solo tienen 3 años en la presencia de Dios y nos han superado. Hay alguien que alaba a Dios. Y el enfermo estaba allí. Lo soltaron, lo amenazaron. ¿Y sabe lo que hicieron? Le dijeron, no hablen más en su nombre. Porque en la antigüedad, en la iglesia primitiva, le tenían miedo al nombre. ¿Por qué hoy no le tienen miedo a ese nombre? Porque lo que muchas veces lo pronuncian no tienen relación con él. Y por eso ese nombre no tiene efecto a donde no hay una vida con él. Sigo paro. A su nombre. Aquellos jóvenes reprendieron unos demonios. Los demonios lo desnudaron y le dieron una golpiza. En el nombre del Dios que predica Pablo. Pero ellos no tenían relación con el Dios de Pablo. Ese nombre funciona en la boca de aquel corazón que está con Dios. Sigo paro. Pero escúcheme, lo amenazaron y ellos se fueron a predicar. Y luego dice la Biblia que comenzaron a ocurrir maravillas y milagros tan extraordinarios que venían de todas las aldeas a Jerusalén. Con la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Dice que eran grandes maravillas. Dice que los saduceos, los fariseos, dice que lleno de celo, de envidia, porque la gente le pasaba por el lado los templos de ellos y se iba a las calles a escuchar a Pedro. Estaban llenos de envidia, porque todo el sistema del oro, de toda la belleza que tenían, la gente no le interesaba. La gente quería escuchar vida. Entonces, lleno de envidia, cuando vieron tanta maravilla y las multitudes, porque crecieron más que ellos, al crecer más que ellos, se reunieron los sacerdotes y dijeron, no, esta gente hay que matarlo, hay que detenerlo, porque la gente no le está importando la religión que tenemos acá, sino que está yendo donde gente, pescadores, escucharlo. Y entonces todo el problema de ellos era prohibirle que hablaran en el nombre. Le temían al nombre. Porque Jesús dijo, en mi nombre. ¿Alguien puede alabar a Dios? A su nombre. Y dice la Biblia, y vinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarle, lo azotaron, le intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿y qué hicieron? Gozoso de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa de su nombre. Hay alguien que alaba a Dios. Ahora muchos cristianos, todos la vergüenza, y no, me da pena, me da pena ser cristiano. No, hombre, ellos sentían dignos. ¿Sabe lo que azote?
un chucho, un sote bien fuerte, y comenzaron a golpearlo, pan, pan, hasta que posiblemente le arrancaron pedazos de la carne. Y cuando lo soltaron, salieron así: me voy en gloria, me voy en gloria. Salieron cantando, alabando. ¿Y saben lo que hicieron? Exactamente lo que ellos le prohibieron, lo comenzaron a hacer. Se pusieron en la plaza y dijeron: Cristo es el que resucita a los muertos. A su nombre. Entonces este concilio tenía un temor tremendo contra ellos, porque lo metieron preso. Y en la noche un ángel le dijo: ven, salgan, váyanse a la plaza y sigan predicando esta palabra de vida. ¡Aleluya! Y ellos salieron, y cuando los alguaciles los mandaron a buscar, la cárcel estaba cerrada, los guardias en el mismo lugar, todo estaba seguro, pero ellos no estaban ahí. Porque sobrenaturalmente Dios los sacó para que siguieran predicando este evangelio. Si hay algo grande en esta tierra, es el evangelio de Jesucristo. A su nombre. A su nombre. Y no dejaron. Mira, lo azotaron, lo golpearon, lo intimidaron: lo vamos a matar. Pero ellos no dejaron que el azote, el dolor que le produjo la golpiza, detuviera la obra de Dios. Continuaron. Y si todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Cristo. Escuchen, los grandes apóstoles, todos los hombres de Dios, predicaban a Cristo, no a ellos mismos. Predicaban a Cristo. ¿Cómo quiere la iglesia de hoy tener poder si no predica a Cristo? Predican de esto, de lo otro, de ellos mismos, de las emociones, de la riqueza, de la casa, de la exposición, de tantas cosas, pero Cristo no está en su lenguaje. Ellos predicaban a Cristo y a este resucitado. Si la iglesia quiere volver al poder, tiene que volver a mencionar el nombre que es sobre todo nombre, y basar su mensaje en ese Cristo de gloria. Ya termino, pero fíjate lo que dice: y no cesaron. No lo pudieron detener, ni las amenazas, ni la intimidación que le hicieron, ni los golpes. Lo golpearon, y al otro día por las calles y por las casas no cesaban de predicar el evangelio de Jesucristo. Hoy hay pastores, hermanos míos, apoyando más las autoridades de pandemia que a Dios y que a la palabra. Vino una pandemia, se ha muerto mucha gente, mi papá se murió, mucha gente lloró, es verdad, pero no podemos parar. A Gigi le mataron la hija, y todos dijeron en República Dominicana: Gigi no va a venir a la campaña del Estadio Olímpico, suspendámosla. Y él dijo: ¿suspender qué? No, lo de Dios no se suspende, lo del diablo sí. Me duele mi hija, pero hay alma que salvar, hay un Cristo que predicar. Ese es el evangelio. Alguien alabe la gloria de Dios. No son muy inconscientes a la situación que hay a nivel mundial. Hay gente sufriendo, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hizo Pedro cuando lo intimidaron, lo golpearon? Se encerró en un lugar. Y cuando se mueran todos los perseguidores, yo predico. No, no se pararon, no se dejaron intimidar, no dejaron que los azotes y el dolor detuvieran la obra de Dios. Continuaron haciendo aquello para lo cual Dios lo había llamado. Las autoridades religiosas lo azotaron, los amenazaron y le dijeron: no prediquen en ese nombre. Pedro y los apóstoles, desde que salieron, hablaron de Dios. ¿Y saben lo que le dijeron? Juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que, ¿saben lo que le dijeron? Digan todos los argumentos que ustedes quieran, pero saliendo de aquí, nosotros haremos lo que Dios dijo. Porque hay un momento en que tú tienes que pararte y decirle a cualquier gente, a cualquier gente de autoridad: di lo que tú quieras decir, pero yo haré lo que dice la Biblia. Tu fidelidad está aquí. Entonces, Dios nos llama a no permitir que el dolor nos detenga. No te detenga. Lo que Dios ha comenzado en tu vida, Él lo va a continuar. No deje que el dolor detenga la obra de Dios en ti. No deje que el rechazo de los demás te detenga en seguir hacia adelante. Despierta, está en un mundo donde hay gente que van a rechazar lo que Dios comenzó en ti. Pero no permita que el rechazo de los demás detengan
la obra de Dios en tu vida. Pablo, quiero terminar con Pablo. Pablo escribe y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Tienes que llegar a ser un cristiano de estar alegre en las buenas. Pablo dice: yo he aprendido a contentarme. Pablo, ¿qué pasa? Muchacho, lo perdí todo, pero gloria a Dios. Pablo aprendió a contentarse cual sea su situación. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses 4:11. Pero mira lo que dice este apóstol Pablo. Dile a alguien: pero nunca te detenga. Pablo sufrió todo, pero nunca se detuvo. Y mira cómo dice este gigante de la fe. Los apóstoles fueron enviados a la casa de Israel. Él fue enviado a nosotros. Por eso sus palabras, sus escritos son más profundos, porque eran del Espíritu Santo. Dice: de los judíos como 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces. Calcule 40 por 5. ¿No están los matemáticos aquí? ¿Ah? 200 azotes. ¡Tan! No predica Cristo. ¡Tan! No predica Cristo. Cuando lo soltaban: Cristo viene, Cristo salva. Volvían y lo azotaban. Que te calle. Desde que lo soltaban: Él resucita a los muertos. Hay cristianos que hay, nada más le dan medio azote y se cose la boca. Sigo paro. 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. Más fuerte que los azotes, con vara, con palo. Una vez apedreado en Listra. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como naufrago en el alta mar, perdido. Diga conmigo: perdido. En camino muchas veces, en peligro de ríos. No solo sufrió en el mar, sufrió en el río. Sí, ese Pablo lo vivió todo. Pero mira lo que dice: peligro de ladrones, peligro de lo de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de ciudades peligrosas. Sigo paro. En el desierto, peligro en el mal, peligro entre los falsos hermanos. Para los que creen que en la iglesia solo hay santos, hay diablillo también. En trabajo, en fatiga, en mucho desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día. Pablo recibía presiones, la preocupación por todas las iglesias, pero nunca lo desanimaron. Y ese es el llamado que Dios nos habla hoy, o nos predica. Pablo lo sufrió todo, pero nunca se paró. El Espíritu Santo de Dios hoy te ha traído aquí para decirte 2 cosas principales. Quiere el Espíritu Santo que entienda hoy. Todo este mensaje se encierra en 2 puntos. Primero, te van a golpear. Vas a tener dolor. Vas a pasar por momentos difíciles de lágrimas. Vas a sentir tiempo de sufrimiento. Pero el segundo punto es: no te tienes que detener, ni te tienes que desanimar. Pase lo que pase, no permitas que te detengan. Lo maltratan, lo calumnian a los discípulos, lo azotan. Y dice: y no cesaban. Satanás está detrás
de hacerte cesar. Cuando cesas de orar, cuando cesas de creer, cuando cesas de predicar, Satanás ganó. Pero mientras te mantengas siendo aquello que Dios ha puesto en tu corazón, en medio de cualquier tribulación, eres más que vencedor.